somos el Tinta Guasuyos by SKMA, sumando kilómetros de amistad, y venimos de distintos distritos de nuestra Lima metropolitana. Nos hemos concentrado el día de hoy para hacer el reto 100K por aniversario de Ciclistas Magdalena. Nosotros somos ciclistas de corazón que apoyamos el ecosistema y somos una movilidad ecosostenible. Por esta razón vamos hoy día a hacer el reto de los 100K desde Magdalena, un ida y vuelta hasta Guarangal, donde llegaremos arriba al centro nuclear y bajaremos con todas las ganas para celebrar aquí todos juntos el aniversario de nuestros amigos de Ciclista Magdalena. ¿Nos acompañan? Amigos, hermanos del ciclismo, aquí espartanos del pedal del ciclismo, saluda a todos por este evento de Magdalena por los 100K. ¡Espartanos! ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú!
Los saluda Miki Pachas de Ciclistas Magdalena. Muy contento de esta ruta de confraternidad con los amigos de todos los teams que están presentes. Hemos llegado hasta el centro nuclear en Guarangal. Ahora emprendemos el camino de retorno y muy contentos también por el apoyo que nos está dando el alcalde de Magdalena, el doctor Francis Allison Ayago. ¿Qué tal? Somos de Pinar Bikers, excelente ruta, 50K por ahora, primer tiempo, falta el segundo tiempo que va a ser mejor. Gracias a los de Magdalena Bikes, excelente ruta, saludos. Vaya, un saludo especial para Cima. Ciclista Cima Magdalena, ¿verdad? Ciclista Magdalena, de parte de sus compañeros y amigos, ciclista La Perla. Éxito, muchachos. Buena ruta. Chicos, ya bueno, pues voy acá de nuevo apoyando a todos los ciclistas de Lima. Acá estamos en el Centro Nuclear Raxo, apoyando una vez más con Guasibay. Estamos en el reactor nuclear. ¡Ay, me muero! La cámara lo vuelve loco. Bien, bien, llegamos, cumplimos. Falta retornar nomás, ya queda. El disfrute. Justo, muy buena subida, primera vez, excelente. Saludos a la gente. ¿Qué tal? Muy buenos días, mis amigos. Acá estoy en el reto 100K organizado por CIMA, Ciclista de Magdalena. Muy buena organización. Y nada, mi nombre es Mario del Club Pinar Biker de Comas y les deseo muchos éxitos. ¡Gracias! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, levanten la mano! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Eso! ¡Una más! ¡De costadito! Costado, ¿no?
Quiero agradecer públicamente el apoyo que nos viene brindando el señor alcalde. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, que con su alegría, su entusiasmo, han estado en toda la ruta, una ruta difícil hasta Guarangal. 100 kilómetros, 100 kilómetros. Y por eso también nos acompañan las dos congresistas, a quienes les agradezco también su presencia, y desde hoy vamos a invitar a ese evento que vamos a hacer. A continuación, las palabras de la señora congresista Kira Carrasco. Bueno, ¿cómo están, chicos? De verdad, yo también hice tres carreras de verdad en bicicleta. No lo hacía desde pequeña, estoy bien bravo. Lo hicimos en Villa María la primera vez en invierno. Fue terrible, hicimos 15 kilómetros, empezamos, y ahí hicimos, lo replicamos en Surquillo, y último lo hicimos en la municipio de Yate. De verdad, yo muy agradecida y muy contenta de que estén de acá esto replicando, porque de alguna otra manera una bicicleta no solamente salva una vida, sino que es menos contaminación, es mayor deporte, mayor salud para todos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que promover, que nuestro distrito sea más inclusivo, que nuestro distrito tenga las no solamente las rampas para las personas discapacitadas, sino también tengan pues las ciclovías que ustedes quieren, chicas. De verdad, yo muy agradecida, porque veo un grupo de chicas empoderadas siempre dando la hora, las chicas, siempre las mujeres dando la hora, y sin que tampoco quitarle el mérito a los chicos, de verdad, que sin ustedes tampoco no estaríamos acá. Sigamos alcalde trabajando para hacer más ciclovías para todas estas personas y para incentivar más a la gente que pueda hacer pues dejar el auto y pueda manejar pues inclusive al trabajo con una bicicleta. Gracias. Palabras de la señora congresista Lady Camón. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, alcalde Francis Alifo, por hacernos partícipes también de estas grandes actividades. Yo de verdad que tengo que felicitar bastante toda la actividad, que a pesar de ser hoy un día feriado de un fin de semana largo, tengamos pues a nuestro alcalde trabajando. Venimos ya, esta es la tercera actividad del día. Primero con actividades de cuidado del medio ambiente, limpieza de playas. Acabamos como segunda actividad de inaugurar un segundo parque para nuestras mascotas, donde ha tenido todo un éxito, y ahora estamos aquí con ustedes, ¿no?, los ciclistas, comentando también el deporte. Realmente se nota que Magdalena Francis está de regreso. Así que un aplauso para su alcalde. Un aplauso para él. Vamos a apoyar nosotros también desde el Congreso. Estamos sumándonos a las buenas gestiones. Esperamos que todo eso, esta recuperación de este parque, me cuentan que antes no estaba así. Ahora tienen pues ya más cuidado, más seguridad, más belleza, ¿no?, de poder compartir y repartir en estos ambientes de naturaleza, que es lo que nosotros necesitamos. A ustedes, queridos jóvenes, queridas mujeres, a todos los hombres que están aquí, sigan fomentando el deporte, ¿no? Sabemos que un deportista más es un delincuente menos. Así es que yo les felicito, alcalde, de seguir fomentando también el deporte en este distrito, y ojalá todos los alcaldes de todo el Perú puedan replicar los buenos ejemplos que se nos da el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes y les deseo suerte para el sorteo de esta bicicleta. Para todos ustedes, gracias. Señoras y señores, palabras del señor alcalde Francis Alison Ollague. Muy buenas tardes, queridos amigos, señoras congresistas, Kira Alcaraz y Lady Camones, gracias por estar aquí. Señora regidora y señor regidor, y querido amigo, gracias por organizar cosas tan lindas con tu comunidad de ciclistas. Vamos a convocarlos, ojalá puedan venir a la inauguración de la siguiente ciclovía que nos lleva hacia la Costa Verde, y siempre soltaremos bicicletas y los vamos a apoyar en lo que sea necesario. Gracias, gracias por todo. Y vamos a sortear una buena bicicleta. ¡Bicicletas son mayores!